noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Habemus presidente. Dentro de un momentito hablaremos de eso en nuestra tertulia, porque lo que vamos a hacer ahora es charlar con el alcalde de Güímar, con Gustavo Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Empezamos aquí directamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, genial. Bueno, felicidades, porque no había hablado contigo después de que eres alcalde en el municipio de Güímar, como les digo. Hay un pacto, Coalición Canaria, PSOE y Unidas y Podemos. Y están gobernando, vas a ser el alcalde durante estos próximos 4 años, ¿no? Los 4 años. Efectivamente. ¿Cómo han sido estos primeros meses de mandato? Bien, viene seguidos del anterior mandato con una serie de líneas que nos habíamos marcado en el anterior mandato. En esta nos hemos marcado nuevos hitos y estamos cumpliendo. Hace poquito ya anunciábamos que Güímar opta por una empresa pública para determinados servicios, que cada uno de esos servicios se va a estudiar de forma pormenorizada para ver si es posible delegar esos servicios en esa empresa pública. Que se va a llamar Empresa Pública de Güímar S.A., ¿puede ser? Sí, Empresa Pública de Güímar S.A. Sí. ¿Por qué eso es necesario hacerlo, Gustavo? ¿Crear ese Porque para la, ese servicio? La complejidad que estamos teniendo ahora mismo, sobre todo en una línea de servicios, en una línea de licitaciones, nos conlleva no poder dominar y controlar el servicio al 100%. Uh-huh. Y hay determinadas acciones que creemos fundamental que el ayuntamiento tiene que controlar desde un punto de vista de eficacia con el ciudadano. Por ejemplo, ¿qué es lo que coge a Gustavo dentro bueno, de ese servicio? Uno de los principales, sí, uno de los principales servicios que por la cual se ha tomado esta rienda ha sido el de la limpieza. Ya hemos iniciado las acciones, hemos aprovechado el gran estudio de licitación que tenía anteriormente y en base a ese estudio hemos lanzado que la primera propuesta de servicio en esa empresa pública sea la limpieza. ¿Y eso está previsto por cuándo más o menos que se haga ya una Bueno, el primer paso fue anular ya la continuidad de la licitación. Uh-huh. Esa anulación ya está firmada, ya está decretada. Hemos contratado una asesoría para poder gestionar todo lo que es el establecimiento, los procedimientos para poder dar de alta ya la empresa y a partir de que esté dado de alta la empresa empezar a acoger servicios. ¿Y a contratar personal, supongo, de güimareros y güimareras? Bueno, ¿no? Contratar como marca la ley, como marca este tipo de empresas, que es una empresa pública y tiene que seguir con el rigor de los procedimientos públicos y es lo que vamos a seguir a rajatabla. Bien. ¿Y en qué más se van a emplear los dineros? ¿Cuánto dinero tienen, por cierto? Bueno, tenemos un presupuesto de 20 millones de euros que lo estamos casi finiquitando ya para presentarlo. Para presentarlo. Ah, tenerlo... yo pensé que los 20 millones también. No. Están ya ajustando el presupuesto. Ajustando para presentarlo lo antes posible. Que supongo que eso, como me decías, los servicios es como una niña bonita. Sí. ¿Y qué otros? ¿A qué van dedicadas la mayor parte de las inversiones de esos 20 millones? Sí, van sobre todo con una línea de trabajo para mejorar la vida a los vecinos y vecinas de Güímar. A veces nos complicamos explicándole a los vecinos desde un punto de vista de acción, metiéndonos en algún perfil, en alguna línea en que es difícil explicarle al vecino. Creo que nosotros hemos abierto y hemos roto con esa circunstancia y lo que estamos intentando es mostrar cada una de las acciones según el sector de población que tenemos. Tenemos acciones para los niños, acciones en infancia, acciones para los jóvenes, acciones en mayores, acciones en empleo. Sobre todo en esa en rama para intentar movilizar y seguir movilizando Güímar con una importancia creo que superlativa que son las tradiciones y el mundo rural. Son dos pilares en el municipio de Güímar que no podemos dejar escapar. ¿Y cómo los van a atender, Gustavo? ¿Qué acciones se van a emprender en tradiciones, mundo rural? Es que es súper importante. Nosotros aquí no nos hartamos de oír, de hablar de la agricultura y del mundo rural porque tenemos que apoyarnos. ¿Qué acciones van a emprender? Bueno, Güímar es pionera en muchas circunstancias en el mundo rural. Hace poquito la concejala Naira y quien les habla pudimos presentar ya la fase final de la subvención por kilo de uva. Es una subvención novedosa, es una subvención que hemos querido pasar a ayudar al propio agricultor para que cada kilo de uva
tenga una subvención y pueda seguir cultivándose. La uva nos está dando mucho éxito, el vino nos está dando mucho éxito en el mundo rural en cuanto a premios y en cuanto a resonancia del nombre de Güímar a nivel nacional y a nivel internacional, porque está obteniendo muchos premios y teníamos claro que teníamos que apoyar al agricultor para que siga plantando. Esa es una de las acciones. Otra de las acciones importantes que estamos haciendo en el mundo rural es acondicionar los caminos y las pistas agrícolas para que los agricultores puedan acceder de forma más cómoda a sus fincas. Y eso he trabajado creo que con una de las señas de identidad que se ha convertido en Güímar, que es el mercado del agricultor. El mercado del agricultor los domingos cambia la fisonomía de Güímar y en el centro de Güímar se convierte en un auténtico mercado de producto local, de producto de kilómetro cero. Y hacen actividades, ¿no? Ese día hacen un montón de actividades también. Eso es súper bonito. En realidad les invitamos a que vayan a Güímar ese día. Invitamos a todos porque al final se está convirtiendo que Güímar los domingos siempre surge algo, siempre hay algo, siempre hay una actividad, siempre hay algún movimiento alrededor del mercado del agricultor y eso hace potenciar. En Güímar tenemos un abanico de posibilidades en el mundo agrícola y en el mundo primario. Tenemos al agricultor familiar, prácticamente todas las familias de Güímar tienen un miembro que tiene una finca, que tiene un cantero, que tiene unas huertas que se dedican a la agricultura. Ese perfil de agricultor sube un escalón y es aquel que se convierte en autónomo, que ya ve la agricultura como una fuente de ingreso primaria para poder sacar adelante a su familia. Se convierte en un autónomo que gracias al mundo agrícola saca adelante su economía. Luego hay un escalón que está intermedio, que es aquel que se dedica a una agricultura que no llega a ser intensiva, pero sí ya con una considerable hectáreas y número de kilos que hace que sea capaz de producir empleo y de provocar empleo dentro del municipio de Güímar. Y ese es el agricultor intermedio. Y luego, incluso, hemos ya pasado la barrera y se encuentran los grandes agricultores de la isla de Tenerife, también tienen sus fincas en el municipio de Güímar y producen a gran escala para los centros de alimentación. Con unos invernaderos impresionantes, enormes, yo qué sé, y Saña, las fresas están ahí en Güímar, por ejemplo, que son enormes. Es una de las referencias en Canarias, es Izaña, que está implantándose en todo el municipio. Sí, además esos invernaderos están como una maravilla, ese cultivo. Hablamos de tradiciones, de medio rural, porque Güímar las tiene muy mimaditas y hay otro sector que recuerdo la última vez que viniste al programa antes de las elecciones que me decías que los mayores en Güímar son un colectivo que tienen un montón de actividad en este sentido, que tienen alguna propuesta también, alguna política. Sí, en aquel momento presentábamos que Güímar tenía ya el sello de Güímar Ciudad Amigable con las personas mayores. Es verdad, pues que había sido esos días, me parece, ¿no? Sí, hacía poco que se había conseguido. Cuando hablé contigo, el logro, pues trabajando con Magui Campos, que es la concejal de mayores, que viene con el relevo de Juan Delgado, que anteriormente era el concejal de mayores. Pues creo que se ha formado un equipo dentro de la administración pública que atiende al mayor. Para lograr ese sello hace falta atender bien al mayor. Pero no nos quedamos solo con que el sello, hemos avanzado. Y en este mandato vamos a seguir incorporando las demandas de los mayores en Güímar. Hemos apostado también por apoyarlos a nivel psicológico, por apoyarlos con actividades cognitivas, con apoyarlos en esas habilidades a veces digitales que tanta dificultad tienen en saber manejarse en los bancos, saber manejarse en correos, saber manejarse en administración digital, que ya todo pasa por ahí, y a veces los mayores no tienen esa formación. Pues también nos centramos en darle esa formación y ese asesoramiento. Y que quiten el miedo. No, porque eso es miedo, como, ay, ese teléfono, ese Facebook, ese WhatsApp, es miedo. Porque al final yo conozco un montón de mayores que usan Facebook, WhatsApp perfectamente. Para pedir cita en un médico, para cualquier cosa ya tiene que ser así. Pues también esa formación y ese asesoramiento, porque no es solo formarlos también. Tenemos una persona también que los apoya desde un punto de vista de si no pueden acceder a cualquier soporte digital, puedan estar en los centros de mayores. También tenemos la vigilancia de aquellas personas que estaban acudiendo a los centros de mayores, o bien por ocio o bien por convivencia, y que de repente empiezan a dejar de ir.
Y tenemos esa vigilancia también para controlar por cuál es el motivo por el cual se dejan de ir. Para saber si es por falta de ánimo, por salud, y tener ese, también ese feedback entre el ayuntamiento y las personas mayores que van a esos centros. Y por otro lado, también a nivel sanitario, hemos aumentado la asistencia a domicilio. La hemos aumentado y hemos cifrado en torno a los 500.000 euros para horas de ayuda a domicilio a nuestras personas dependientes, a nuestras personas mayores. El concejal José Miguel ha hecho una labor de análisis dentro del municipio. Esa es la cantidad de dinero que hacía falta en Güímar este año para atender a las personas dependientes, y Güímar tiene 500.000 euros para atención a personas dependientes en su familiar, en su familia, en su casa, en su hogar, y es una visita que los ayuda a seguir teniendo su vida cotidiana dentro del hogar. Pues cuiden eso, ¿verdad? Porque eso sí es súper importante. Hay un montón de gente que recibe, a lo mejor que tampoco es mucho rato que van a la casa, a lo mejor algunos van una hora y cuarto, o tres cuartos de hora, da igual, pero ese momento que van le resuelven la vida a los mayores. Una ayuda también y un alivio familiar también. Un alivio para la familia, sí. Poder tener un profesional que atienda a las personas mayores en su hogar es un alivio que... Uh-huh. Lo agradecen muchísimas familias de Güímar y por eso hemos aumentado esa cantidad de dinero. Y en cuanto a empleo, ¿cómo están previstas las políticas para generarlo o para mantener los que hay? En Güímar creo que el análisis que tenemos que hacer es un análisis positivo. Yo me aventuro a decirlo y me aventuro con datos. Güímar hace 10 años tenía 3.120 parados, con 18.500 personas censadas. A día de hoy, Güímar tiene 21.500 y el número de parados es de 1.950. O sea, es una bajada proporcional dentro de Canarias de las que mayor producción de empleo ha creado. Y eso creo que va unido a una característica, que es apoyarnos en la formación. Está más que comprobado en el análisis que tenemos mensualmente en el municipio de Güímar que el empleo va aparejado con la formación. A más formación, más empleo. Y eso es lo que hemos intentado y lo que nos hemos volcado. Desde el área de la Agencia de Desarrollo Local, dirigida por Aridian Martín, se ha creado por primera vez que Güímar cuente con una agencia de colocación. Eso significa mucho para un municipio como el de Güímar. Una agencia de colocación significa que aliviamos al empresario a la hora de buscar los perfiles de trabajadores, pero también aliviamos al demandante de empleo, porque somos capaces de casar la oferta con la demanda laboral y nos hemos centrado en eso. Y a eso hay que añadirle que dentro de unos meses vamos a abrir el edificio comarcal de empleo, un edificio puntero, un edificio que va a albergar una planta totalmente para la administración local, una planta totalmente para el Ayuntamiento de Güímar, para seguir provocando más y más formación, porque hemos casado directamente el mercado laboral actual, las demandas del mercado laboral actual, con la formación específica que se da en el municipio de Güímar. Bueno, ¿cómo va el trato con las otras administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias? Porque hasta ahora, bueno, gobernaba el PSOE, ahora gobierna Coalición Canaria. Muchos dicen eso no influye, muchos dicen eso sí influye. ¿En Güímar influye o no influye? Bueno, el conocimiento que tiene tanto la presidenta del Cabildo como el presidente del Gobierno de Canarias del municipio de Güímar es un conocimiento perfecto, es un conocimiento que están donde tienen que estar cada vez que llegan al municipio de Güímar. Están con los problemas, identifican los problemas, trabajan con las personas que sufren esos problemas y los tienen en su agenda. Tenemos una parrilla de acciones que le pertenecen al Cabildo Insular de Tenerife, que le pertenecen al Gobierno de Canarias, y esa parrilla de acciones está en cada una de las mesas, siempre colaborando con el Ayuntamiento de Güímar. El Ayuntamiento de Güímar no se pone de lado ante un problema que quizás sea responsabilidad del Cabildo o quizás sea responsabilidad del Gobierno de Canarias. Todo lo contrario, se mete dentro de lleno en el problema y trabajamos con las administraciones supramunicipales para defender a los vecinos y vecinas de Güímar. Como pueden ser en educación, como pueden ser a nivel sanitario, estamos peleando y luchando para la mejora continua de los colegios, los centros educativos del municipio de Güímar. Tenemos también la posibilidad de mejorar la carretera, sobre todo ese acceso en el portito de Güímar, apoyándonos en el Cabildo. Ya el compromiso de mejora de la TF-61, que es unir la autopista con el portito de Güímar, pero también una mejora que se está dando en una circunstancia que empieza a ser conflictiva,
que es el acceso al polígono Valle de Güímar. Es que polígono industrial. El polígono son tres municipios, ¿no? Sí. Candelaria, Arafo y Güímar, sí. Interpreto. ¿Y eso cómo está? Bueno, es un polígono complejo, ¿sí? Porque hay tres administraciones locales. Claro, por eso te digo, ¿y en lidiar la actualidad cómo está? Ahora mismo, a día de bueno, hoy. Ahora mismo, está lo del agua, lo de todo. Con un futuro a corto plazo, yo creo que es muy prometedor. ¿Sí? Lo digo con sinceridad, creo que el polígono Valle de Güímar es uno de los mejores polígonos que hay en las Islas Canarias. Es un polígono bien conectado, es un polígono que hacia el área metropolitana tiene tercer carril, que hacia el sur, hacia el aeropuerto y hacia la zona con mayor producción turística está a 25 minutos, está bien conectado, es un polígono que eminentemente, a pesar de que el apellido es polígono industrial, eminentemente es de logística, y la logística vive de entrar y salir rápido de los almacenes y de los depósitos. Por eso es fundamental esas acciones que ya se han comprometido desde el Cabildo, tanto el consejero de Carreteras como la propia presidenta del Cabildo, donde se van a hacer y actuar con unas mejoras, con unos accesos principales directos al polígono, para evitar convivir el turismo, la persona, el coche turístico, el coche familiar, la persona que va a visitar Arafo o Güímar, la persona que vive en Arafo o Güímar con su coche, que no conviva con los grandes trailers, que no conviva con los grandes camiones que entran al polígono. Esa desdoblez de ese pulpo que hay en el polígono de Güímar nos va a aliviar esos primeros atascos que se empiezan a ver ya en el Valle de Güímar por el polígono y el acceso al polígono. Uh-huh. Me estabas comentando antes lo de los colegios. ¿Qué están haciendo en los colegios? ¿Qué están haciendo sí, obras? El ayuntamiento ha asumido un papel que a veces incluso sobrepasa lo que es las competencias de un municipio y las competencias de un ayuntamiento. Pero no podemos mirar para otro lado cuando hay un déficit en algún colegio. Hemos cubierto las zonas deportivas, nos hemos esforzado en cuidar y mantener cada uno de los colegios, nos hemos esforzado también en apoyar a las AMPAs, que tanto bien hacen a un colegio. Que los padres y las madres de nuestros hijos e hijas estén unidos, estén fortalecidos con una subvención por parte del Ayuntamiento de Güímar, significa que también están implicados en la comunidad educativa. Y yo creo que eso es fundamental. Y ese es el papel que tiene que tener un ayuntamiento como el de Güímar, que tiene varios colegios y colegios variados. Están en colegios en la franja del litoral, están colegios en las medianías, están colegios en diferentes zonas del municipio. Y esa es nuestra, creo que, principal virtud, que educación se ha mostrado como una prioridad dentro del municipio. Eso no quita que sigamos pidiendo y sigamos exigiendo al Gobierno de Canarias y a Infraestructura Educativa a que siga aportando los medios necesarios para mejorar los colegios, los centros de educación primaria, y también, tampoco nos podemos olvidar, de los dos centros de formación profesional, de los dos institutos que se encuentran en la zona. Güímar tiene un abanico de posibilidades a nivel educativo inmenso. Tenemos un CEPA, que es la educación para los adultos. Tenemos una escuela oficial de idiomas. Por eso, repito, creo que el éxito de la bajada de desempleados que hay en el municipio de Güímar es la unión de todo lo que acabamos de decir, porque cuanto más formación, más empleo. Pues Gustavo, hemos hecho un repasito por el municipio. No sé si se nos queda alguna cosa importante que quieras decir. Bueno, hemos hablado del empleo de mayores. Bueno, se nos queda mucha lo mucha que cosa. No está escrito podemos estar hablando, bueno, pero bueno, el tiempo que tenemos. Tenemos un mandato, yo creo que ilusionante. Tenemos un mandato de 4 años donde poder trabajar con una planificación como la que está en el Ayuntamiento de Güímar nos hace sentirnos respaldados. Hemos adquirido en la anterior mandato una serie de terrenos que hoy nos dan la posibilidad de optar a infraestructuras educativas, infraestructuras sociales, culturales y deportivas. Creo que es fundamental ese análisis previo a la hora de adquirir terrenos, que los hemos adquirido y ahora tenemos esa posibilidad. El último que estamos adquiriendo es el paralelo al cementerio municipal del Casco, para tener una gran zona verde alrededor del propio cementerio, que nos puede dar también un esparcimiento dentro de esa zona y siempre cuidando el campo santo. Hemos adquirido un terreno anexo al
campo de fútbol Tasagaya, para poder seguir creciendo como una ciudad deportiva. Con lo cual, repito, el futuro del municipio de Güímar creo que es un futuro sólido. Si a eso le añadimos las condiciones que está teniendo el litoral, como puede ser el Portito, tenemos un litoral muy, muy fuerte, tenemos un litoral que va desde el Tablado hasta el Socorro. Son 15 kilómetros de litoral con diferentes tipologías de barrio. Y uno de los principales en cuanto al número de personas que viven es el Portito de Güímar, que va a tener una dotación económica en estos 4 años fundamental, con la mejora de sus plazas, con una remodelación de una plaza central dentro de lo que es la playa del Cabezo, junto a uno de los mayores parques infantiles de la isla de Tenerife, que le va a dar un cambio para mejorar la vida, no solo de los que viven en el Portito, sino los que viven en todo el municipio de Güímar, y seguro que de algún ámbito metropolitano que sigue disfrutando de una de las principales playas que se encuentran entre Santa Cruz de Tenerife y el sur de la isla. Y además, hablando de playas, Güímar tiene playa para perros. Sí, en esa esquinita de la playa del Cabezo hay una esquinita dedicada para los perros. Sí, en la legislatura pasada, Gustavo, hicieron un acuerdo, ¿no? Coalición Canaria-PSOE, fue 2 años un alcalde uno y 2 años otro, ¿no? Sí. Este año no es así. No, este año llegaron a querer tú al alcalde los 4 años. Los 4 años para la Coalición Canaria y junto con un pacto sólido donde vamos marcando cada 6 meses, recordamos a los vecinos y vecinas de Güímar cuál es el pacto y cuáles son las condiciones del pacto. Y vamos cumpliendo cada uno de esos puntos, que al final es como un examen. El pacto se fraguó con una serie de condiciones y con una serie de acuerdos. Y yo creo que el vecino tiene que ver cómo esos acuerdos van llegando. Pero hay sintonía, ¿no? Había la legislatura pasada y esta legislatura también hay buena sintonía con los compañeros de gobierno, ¿no? Los pactos tienen que trabajarse solo con un objetivo, que es mejorar la vida a los vecinos y vecinas del municipio de Güímar. Ese es el objetivo principal de un pacto. Pues ya casi acabamos, pero no te puedes marchar de aquí en un día tan importante como hoy, que parece que habemos presidente. ¿Qué te parece a ti? Bueno, desde Coalición Canaria hemos sido bastante claros. Coalición Canaria apoya que el Partido Socialista coja las riendas del Estado con una serie de condiciones. Esas condiciones fueron las mismas que se pusieron en la mesa al Partido Popular cuando fue inicialmente la propuesta para gobernar España. Esas mismas condiciones son las que nos pueden dar garantía. Esas condiciones y ese acuerdo no pasa en ningún momento, y ha quedado bastante claro, en que Coalición Canaria apoya la amnistía. Ese acuerdo, que es la Agenda Canaria, la famosa Agenda Canaria, a veces hay que pasarla al terreno, ¿no?, y pisarla. Y yo a veces le digo a los vecinos de Güímar que cómo trasladamos esos acuerdos al municipio. Y son sencillos. Poder contemplar como hace poquito las guaguas iban totalmente vacías desde el Portito de Güímar, desde Güímar Casco a Santa Cruz, con 4 o 5 personas. De todos lados, estaban petadas, pasan hasta 2 guaguas. Ok. Ahora mismo vemos cómo eso ha pasado a guaguas llenas. ¿Qué ha conseguido el acuerdo a nivel nacional? Que se blinde seguir teniendo el transporte gratuito y seguir teniendo esas guaguas llenas hacia Santa Cruz, hacia la Laguna o hacia el sur. Y eso significa reducir el número de coches en nuestras calles y en nuestras autopistas. Sí. ¿Dónde podemos ver que ese acuerdo va a ser bueno para la isla de Tenerife, para Canarias y para Güímar? Por ejemplo, en la famosa central hidroeléctrica que todo el mundo desea que exista en la isla de Tenerife para mejorar esos problemas que hemos tenido de electricidad, esos problemas que hemos tenido de apagón. Pues esa central hidroeléctrica también puede salir de ese acuerdo de pacto, de ese acuerdo de gobernabilidad con el Estado. Son acciones que las podemos ver y contemplar y tocar, porque a veces se quedan en el Estado, se quedan en esa sala del Congreso y parece que no llegan al municipio, que no llegan a la isla o que no llegan a Canarias. Otra de las acciones que podemos ver, que a todo el mundo se le arruga el corazón, cuando pasamos por ese paseo de los rodeos, por el camino viejo de los rodeos, y vemos como un montón de pibes, de adolescentes, que vienen de África, que vienen de la parte de Marruecos, que vienen de Senegal, los vemos cómo se amontonan en colas debajo de esas carpas. Son 4.700 menores que están en Canarias y que se nos encoge el corazón verlos cómo están
siendo recibidos solo por el gobierno de Canarias. Este acuerdo también conlleva que esos menores sean tratados también en otras comunidades autónomas y sean atendidos en otras comunidades autónomas y que no solo la carga sea para Canarias. Ese acuerdo también nos da la posibilidad de seguir teniendo esos convenios de empleo que también le ha venido al municipio de Güímar, que también le ha venido a Tenerife, que también le ha venido a Canarias, favoreciendo sobre todo a personas de más de 45 años, personas que tienen una duración dentro del ámbito del desempleo con más de un año. Pero también para nuestros jóvenes, menores de 35 años, que tienen dificultad para encontrar su primer puesto de trabajo. Eso también está en el acuerdo. Son acciones que, vuelvo a decir, se pasan a la calle, se pasan al terreno, se pasan a un municipio, se pasan a una isla y se pasan a Canarias. Y hay que saber, creo que, valorar el acuerdo que ha tenido Coalición Canaria. Coalición Canaria no tiene por qué defender si es de derecha o de izquierda. Coalición Canaria es un partido nacionalista y eso es lo que hemos apostado en este acuerdo, defender a los canarios y a las canarias ante un acuerdo. No defendernos ni posicionarnos si somos de derecha o somos de izquierda. Somos un partido nacionalista que hemos dejado claro que no apoyamos a la amnistía. No vamos a apoyar la amnistía. Vamos a apoyar a un gobierno que ha llegado a un acuerdo con una agenda canaria, que podemos seguir dotándolo de medios, seguir con ese acuerdo donde favorecemos que los productos que se ven en internet y que tanto nos molestan cuando clicamos y dice no envío a Canarias, también existe en ese acuerdo. Ese acuerdo existe también que nos protejan en el ámbito comercial para que esos productos también lleguen a Canarias y podamos llegar a tener una red comercial igual que un madrileño, igual que un catalán. En ese tipo de acuerdos significan también llegar a líneas directas y líneas de estar en una mesa negociando con lo que se negocia con Marruecos, porque a veces nos han dejado de lado en la negociación con Marruecos y los tenemos pegados y nos vemos con dificultades poder ver pasar un petrolero por delante de nuestras costas sin nosotros poder decir nada, duele. Y en este acuerdo con el gobierno del Estado es obligación que en esas mesas de negociación con Marruecos que Canarias esté y tenga voz y opine sobre lo que se acuerda con Marruecos. Creo que son circunstancias que le van a mejorar la vida a los canarios y a las canarias. Okay. Es un acuerdo beneficioso para los canarios y para las canarias. Y creo que hay que decirlo con rotundidad y hay que pasar ese acuerdo a la vida cotidiana de los canarios y canarias. Y a mí me toca pasar ese acuerdo a la vida cotidiana de los guimareros y de las guimareras. Y he hecho un pequeño resumen. Podríamos seguir desarrollando esos más de 20 puntos del acuerdo. Muy bien. Gustavo, pues muchísimas gracias por pasar por aquí. Sabemos que, claro, un alcalde está siempre ocupado y con los vecinos, ¿no? Siempre decimos que en la municipalidad es lo que tiene, ¿no? Que el alcalde, los vecinos al que primero van a dejar al alcalde. Así que muchísimas gracias. Un placer, que te vaya todo muy bien. Espero verte pronto por aquí, cuando tú quieras. Muchas gracias a ustedes por tener estos minutos con el municipio de Güímar y por dejarnos mostrar lo que pasa y lo que sucede en el municipio de Güímar. Muchas gracias. A la orden, para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando vengamos de la publicidad, entramos en tiempo de tertulia.